Buena, Grim, weón, ¿cómo estáis? No, déjame pasar el stream por Discord. Ahora sí. Buena, Renato, bueno. Justo me preguntaste si había stream porque quería hacer un video. Puta, bueno, mala wea. Te demoraste mucho, compadre. Ah, bueno. ¿Y qué cuentan, pues, cabrón? ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado este día domingo de perro? Estaba más de perro de lo normal. Ahí llegó el pelado. Ya su familia. Sí. Compártete el live, pero. Está el Renato y el Grim. Ok. No están cabros, no están ahí. A ver. Ojito, ¿cómo está ahí, Raúl? Por alguna razón no me apareció. ¿Legal? Justo me vi este limpiando la wey y le estaba preparando para el cumbiar. Puta la wey. ¿Cómo está, Henry? Ben? De hecho, mis domingos siempre son de perros, pero este ha estado normal. Puta la wey. Ya. Pasemos lista de nuevo, ¿quién está? Está el Henry, está el Raúl, está el Renato, está el Grim. Igual lo mandé por... ¿Cómo se llama esto, weón? Por el Discord. Ahora vamos a intentar completar un poco el mapa y avanzar un poquito, ¿no? Tampoco me voy a ir tan a la mierda jugando el Castlevania. A ver, ¿con qué payasada nos salen los cabros? Estoy enojado y lo dejaré de estar cuando encuentre el Dark Souls 2 en alguna página que no sea la de Microsoft. Ahí el Tomás nos manda un choclo. Ojito con el choclo. Yo dice, yo no estoy, que se sepa. ¿Qué? Es como ahí manda un pingüino. Y un memo, mala mía. Que no se pierdan las buenas costumbres, weón. Exacto, Mira, como estuvo. Aquí está Valentina. Como estuvo el domingo de las personas que no respondieron antes, que llegaron recién. Claro. Y para que respondan tranquilamente. Ay, bien. Estuvo. Al menos para nosotros estuvo. Relajado. Sí, es que todos los días han estado flojos, pues. No, pero yo encuentro que hoy día fue más flojo que. Más que nada, Yo creo que cocinando, hicimos almuerzo nosotros. Sí, vos. Mencionando un dato. Por mi parte estuvo bastante bien, estuvo relajante el día, más que fome, yo encuentro que estuvo relajado, weón. Sí, sí. Pero aparte igual, por alguna razón no me dieron bulla. Oye, sí, weón. Buen detalle, ¿no? Se me ha olvidado eso, weón. Por lo menos, ya me gusta pedirlo.
Ahí el tomate dice, me dormí a las 10 de la mañana y desperté a las 5. A las 5. Qué mal. Este cambio de hora me tiene para cagar eso, tío. A mí no tanto. O sea, me tiene perdido, bro. A mí me descolocó un poco, ¿no? Porque verte que eran las 6 y que estaba más claro que la chucha todavía. Continúo, estuvo sí, como domingo para jugar San Andreas sin misiones, dice el predador. Bueno, sí. No, bueno. El Yoyuba dice, yo me la pasé diseñando algo, más rato lo subo al Discord. ¿Aquí no? Bueno. No es tu mono, ¿cierto? Porque ni se parece. Ahí el tomate dice, acá no paran de meter bulla y chulo. Puta, es que si no es acá, tiene que ser en otro lado. Sí. Ahí el Henry dice, yo me la pasé lamentando decisiones. Qué domingo más productivo. Puta, Henry, weón. Espectacular, como corresponde, weón. Ahí el Renato dice, ah, me acuerdo cuando recorría el desierto escuchando Oh My Life. Sí. Recuerden compartir el like, cabrón, weón. Y denle un like también para hacer. Sí, recuerden dejar el like, weón. El Henry dice, yo lo digo temporalmente mirando al sol apenas me despierto y hoy anduve perdido todo el día. Qué mal, güey. Sinceramente, como que yo ya tenía marcada la hora porque por el tema de a qué hora me da hambre, a qué hora empiezo a moverme yo en realidad. Puta, igual sí, a nosotros nos pilló el cambio de hora en eso, porque nosotros estábamos haciendo almuerzo y puta, bueno, terminé almorzando a las 4. Cuando normalmente almorzaba a las 3, ¿cachai? Y no, porque queremos tampoco, pero es por costumbre. ¿Cachai? Aquí el tomate dice, y el problema es que no son los vecinos, es mi familia. Pútele, wey. Oh my life, dice el tomate. Verdad, les voy a mandar el directo al Raven Boys, weón. Qué chistoso va a ser no meterse a Discord después de esta wey. Sí. Está bien, weón, hay que darle un tiempo al Discord, weón. Lo tenía muy mecanizado, weón. Calma, voy a mandar el link. Chalol, dice el Renato. No, dice. Listo. Lo oficen our way on time. Ahora sí. Ahí el Tomás dice, ¿vieron las nuevas gráficas? ¿De qué? No sé. ¿De qué estamos hablando, compadre? Ah, igual el. Ah, pero este no se mete a hablar. ¿De qué? El Tomás no se mete a hablar. No. Está de más avisarle. Sí, como para que se quiera meter al Discord. Y con lo troll que acaba de escribir, ah, no, yo me quería meter al Discord. No, pero recuerda que era motivo de Iván. Sí, bueno, no, pero que no estaba, pues. De envidia, dice el Tomás. Ah, no cachaba, weón. Ni me fijé, weón. Ahí yo creo que se manda una risa de Bastián. Literal. No, pues yo. Pues así. Casi la cago. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Ya, aquí tengo que bajar. Así con este domingo, buen día domingo, ha estado lento, pero no ha sido tan aburrido como pensé que iba a ser. Igual fue disfrutable. Sí, bueno, nos pusimos a jugar con esto, bueno, de los Raven Boys. Sí, ahí, claro, jugamos el Spellbreak, jugamos el Rocket League. Una gráfica de como $500 es como la 280 Ti, o eso dijeron los buenos de Nvidia. O sea, no, de detalles técnicos no conozco. El Renato dice, cabrón, no sé si les pasa que cuando ponen emojis por el PC la weá se pega y el ventilador empieza a sonar credal. No. No. K. Dice el Bueno, en todo caso, la decisión del Discord también la he estado pensando porque quiero ver si puedo avanzar con video, weón. Porque este va el Discord no me lo va a permitir, weón. En todo caso, Qué weá tu PC, Renato, dice el tomate. Alimenta tu hamster, Renato, dice el Henry. Sí, weón.
Van a poner aquí a Steve y todas. Y bostearon. ¿A quién? PC del pelado be like. No, el mío va bien. Ahora ni suena, weón. No corre nada, pero... No corre nada, pero prefiero que no corra nada y no suena. Claro, antes no corría nada y sonaba. Sí, sí, sí. Hasta la Duki del Kentucky. Alimenta a Morgana, Renato, dice el tomate. Puntillos, dice el Henry. Sí. Y ahora, ¿por qué van a poner a Kentucky? ¿Por lo del Dallas? Si es por eso, es una idiota. Dice al contrario. ¿Cómo era la web para sacar los espíritus? Bueno, se me fue. Es... No. Pues así no era. ¿No era una U? Que hice una U por arriba, no era. Ah, no. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, va por ahí va. Diables, necesitan marionera, dice el Henry. Tú, del huevo. Efectivamente, Dallas los va a poner. Es que, bueno, es una amenaza del Dallas, es una idiota, bueno. Sí. El rato dice, ojitos, ya que no hay Discord, por fin podré desvelarme jugando personas sin la carga moral de que están hablando weas sin mí. Va a ser raro, sí. Rap dice, ah no, verdad que tengo clase. El tomate dice, jugarán al cantante de 21 Pilots. ¿Legal? ¿Y por qué? No cacho igual a ninguno de esos buenos, pero siempre es interesante saber por qué fueron a un artista. ¿Al Tyler? Ni puede idea. Sí, bueno. Quiero sacar el dinerito. Por una weá terrible, Brian, puta, weón. Bueno. Qué raro, weón. Gente funando a alguien por weá estúpida. Es que me da risa cómo en tan poco tiempo el concepto de funa cambió totalmente el sentido, weón. O sea, el peso más que nada. Antes yo decía, weón, funaron. Estoy hablando, tampoco de hace mucho, sino que hace 2015 de ese o 2016. Cuando funaron a tal persona. Escucha. Escucha, bueno, el buen escoria, ¿cachai? Claro. Ahora no, ahora es como que va a funar a alguien. Mala del un loquillo. Claro. Hola, la línea de las cunas, dice Tomás. Sí, bueno. No quiso hablar sobre el BLM. Nah, chucha. Ahí me ponen en el Among Us, dice Tomás. Es que, bueno, no querer hablar del Black Lives Matter, bueno, Nada, pensé que era la liga mayor de béisbol. No. Es el MLB. Ah, acá, tío. Bueno, es una hueá opcional. Tú no podías obligar a alguien a que siente interés por eso, weón. Exacto. Funé al primo del Dino en el Among Us. Sí. Te apuesto que lo funaste porque era negro. De hecho, sí, usa un mono. Qué mal, weón, viste. No, el Henry racista, weón. Ojito ahí, yo voy a hacer la funa, weón. Voy a llamar a mi amigo Dallas. El guachingo lo de esa wea. ¿Ojito? No, he visto el video del guachingo, weón. Bueno. Vamos a ver qué tal. Henry dice. Ah, no, ¿cuánta plata tengo? 3.000. ¿Y qué tengo privado? Poción. Yo creo que 5.000 ya es una buena cantidad. Sí. Tarjeta de biblioteca. Ah, al menos tengo la tarjeta de biblioteca en caso de. Que eso era lo que me interesaba, weón. Bueno, no voy a hacer que me muera, weón. O sea que está a punto de morir y necesito comprar alguna poción y voy a irte muy lejos. ¿Alguien dijo negro? Dice el Donald Trump.
Bienvenido. Oye, el Grim tan calladito que ha estado, weón. También ponen a una VTuber, sí, toma la puta. Esa es la mala del Tomás de que... Sí, como no se mete al disco del compadre, se pierde todo lo que hablamos. Pero sí, cachamos la noticia de Nimu que la weón se le echó con una VTuber. Puta, weón. Para dejarlo claro, ¿no? Para no seguir el tema. Sí. Era una estupidez por parte de ella. Se durmió, dice el chivo, posiblemente. Dejó a dormir, dice el bien. Exacto, de ahí podemos corroborar. Así que, bueno, no aburrió, no es interesante como para conversar, así que... Creo que me voy a ahorrar un par de palabras, weón. Después de eso iba a huevonado. Menos mal, no hay daño por caída, ¿no? Menos mal, weón. Ahora que hay daño por caída ahí, weón. Muero 5 veces ahí, weón. En este juego, igual tener daño por caída es como injusto. Sería de perro, weón. Sí. You meet me. Manos de obra. Manos de obra. Donald. Pregunta el Donald. Puta, sí, weón. Pero la última vez no estaban. Claro, bueno. Mal ahí, Danfra. El Dan dice, vengo de Cold Lake y me dejo de fondo mientras juego Dark Souls 3. Bueno, el bueno. Dan, bienvenido, ¿eh? ¿Cómo estáis? Ahora el Dan tiene buen internet, weón. XD dice el Grim. El Funadito menos mal no está metido acá, que el weón. Ay, cuando guardáis me da ansiedad, ¿por qué guardáis tanto? Oye, bueno, ¿no desapareció ese weón? Que después de la puteada de ayer, weón. No sé si no me mandaron ni meme ni nada. Sí, que capaz que le hayan sacado la chucha, weón. Puta, weón. Yo sigo buscando mando de Play 2 por si alguien me quiere prestar o vender uno por ahí, dice el Renato. Ah, claro, ahí está el aviso también para los cabros que tengan un mando de Play 2. Pero quieran venderlo, se lo quieran prestar también o arrendar, incluso. A ver, no creo que sea muy coche su madre también, weón. Está temblando, dice el Renato. ¿Legal? Temblor, dice el Tomate. ¿Ojito? No siento, güey. Yo tampoco. No sé, nuestra pieza igual se debe mover más, ¿o no? Sí, pues debería. Por eso te digo, debería. Qué raro. Me empecé Monster. Chapulento, dice el Green. ¿Ojito? Te vendo uno de Play 4 y dice el Tomás. Sí, sí, dice, bueno, Don Diego, Castellón y PSP con PlayStation 4. Puta, güey. Earthquake, dice el Donald. Puta, de huevo, nada, güey. Menos quería era que me llegara esa basura, güey. Pero podía transformarse en lobito. ¿Qué? La cosa sigue avanzando. Fest, dice el rato. H, dice el Yoyuba. Sí. El bien dice fuego. Conspiranoría. Lo del temblor. ¿No era conspiración? El Yoyuba dice... Yo que estoy en un segundo piso, los temblores se sienten como terremotos. Sí. Nuestra pieza es básicamente un segundo piso. Sí, técnicamente. Solo que sin primer piso. De abajo está el estacionamiento. Claro. Necesito corazoncito, weón. Voy a tener que farmear por acá. Devuélvete. Y le pegas al lado. Se me olvida que en esa sala cambia la música. Que son conches su madre estos esqueletos acá, weón. ¿De verdad creí que estuvo en esos conches su madre acá? Porque en el rondo, weón. En el rondo sí se ven, pero. No te digo, a nivel de juego, en este juego. Estos weones son los conches su madre en ese lado, porque están puestos ahí con malicia. Por lo mismo. Sí. Necesito más corazones, weón. Me estoy quedando sin munición y viene un jefe. Niña, dice el Renato. Conspiranoría. Ah, no sé, sin la R al final, dice el bien.
Este weón no se mueve de acá. No, se mueve del otro lado. Conspiración. ¿Qué? Es que le digo el Grimm porque el Grimm escribió conspiranoría. Me estoy weyando. ¿Sí? Literal. Pero compadre, ¿cómo? Dice, pura conspiranoría lo del temblor. Conspiramiento, debe ser bueno. Conspiramiento, claro, weón. Pero no existe la animación así. Ah, existe el live pasado. ¿Qué cosa? ¿La animación? ¿Cuál? Sí, pues la hice en el Twitch. Los pongo de fondo mientras juego Persona, cabrón. Nos vimos. Dice el Renato. Ya nos vimos. Los que me caen mal son los buenos de las lanzas, güey. Este conche de ya sigue jugando Persona, güey. Juliado, bórrete, güey. No, creo que lleva más días que tú jugando. Nada, sí. No en cuanto a los, ¿sí? Sí, güey. Piensa que este güey se jugó el 5 Royal. Y yo está jugando otra partida. Qué paja, güey. Yo no podría jugar tanto esa weá, me la mataría muy luego, weón. Por eso, sin la R al final, conspiranoia. No me sale la palabra conspiranoia. Sí, conspiranoia sí, po. Sí existe. ¿En serio? Pero yo te escuché decir otra palabra a ti. No dijiste conspiranoia. No, había escrito conspiranoria. Conspiranoria, por eso. El Grimm me escribió ahí después, por eso, sin la R. Cuenten el lore del huevo del funadito. No, te lo perdiste. ¿Quién? Aquí dice el Grimm. Ah, no te da chucha por Grimm, güey. Se atormenta temprano, güey. El Rock dice, voy en el último palacio, es muy pajero, por eso me he demorado. Quiero terminarlo luego para retomar el Octopath. Oye, esa weón no se muere, weón. O con muy poco daño parece, weón. Creo que sí. El Grimm se manda unos emojis que no los puedo ver porque estoy en esta acá. Y aquí no tengo nada más. Se rompe. A ver. ¿Qué pasa, cagones? Dice Fernando. Ah, parece. Te perdiste caleta ayer, weón. Te perdiste de caleta, weón. Sí, bueno. Hablamos de un montón de weas. Hicimos un montón de weas también. Y puta que la pasamos bien, weón. El baneadito Fernando, dice el tomate. Sí. Exactamente, weón. Exactamente. Se perdió la mega funa, dice Renato. Yo preferiría evitar este tema acá. De partida, nada más. Mientras sean felices, nada más importa, dice Fernando. Mira, güey. Pájaros de mierda. Aquí no me queda nada. Concuerdo con el pelado maricón, dice el padre. Sí, lo Julio. Sí, y no es tema. Por ejemplo, que no le queremos. Bueno, sí. Pero no porque ustedes se lo perdieron. Para que después no se la echen. Todo TGF es bravo. No, cancelaron al Renato, fue el Renato que borró el mensaje, pensé que no salió. ¿Este era una web que buscaba poder inteligente? Sí. Pero, bueno, es que se vea. Yo encuentro que era motivo de funa. Yo tampoco. Es que yo creo que nadie de acá va a encontrar que un motivo de funa, ¿no? Es que la verdad es que hay que ser realistas, ¿no? No todos los hombres son inteligentes, tampoco los hombres son inteligentes. Pedir no es nada. Es que uno tiene sus exigencias para encontrar pareja, weón. Esa es la wea. Y aparte, igual lo estamos viendo tomando demasiado en serio lo que había escrito, porque bueno, obviamente fue en tono de broma. Sí, weón. You look like you're doing well for yourself. And
You didn't come here to flatter me. Usando maricón como ofensa, tómate. Do you know the name Richter Belmont? El Henry dice, Renato, deja de jugar persona, por favor. El tómate dice, Fernando, rápido. No, como cumplió. El Renato dice, todos los domingos van a ser de Castlevania. No, no. No sé, en realidad. El Renato dice, eso quiero, pero es atrapante. Y ahí el Fernando manda un mensaje cancelado. No olviden dejar su like, dice el Fernando. Imagino. Y todo dice, mátala. No se puede. Me fijo, el Fernando vio el partido hoy día, ¿no? Bueno, aquí hay un punto guardado. Oigan, si a todo esto, recuerden, si pueden compartir el live, bueno, compártanlo, esa weá es lo que más ayuda, bueno. Yo siempre reviso igual ahí en YouTube qué tipo de gente es la que llega más al canal, y por lo general es porque comparten, no por las funciones de búsqueda de YouTube, bueno. Aquí lo leo los comentarios. En su mayor porcentaje son recomendaciones, o sea, son link compartido, bueno. Ahí el Yuyuba se mandó en el Discord la imagen que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Se mandó un cagaste de la Among Us. El yo-yo, weón. Partido culiao. Oh, weón, ¿qué tal fue el Colo versus la U? Puta, weón, 1-1, así que fome, weón. El pecho frío no se fue del Barça, dice Tomás. No, weón. Sí, bueno, eso era obvio, yo lo dije ya, weón. Sí, ese weón siempre es la misma, weón. Creo que la ha hecho como 3 veces ya, weón. Al menos de las que yo recuerdo, que, weón, no me gusta jugar en esta weón. Y en donde está jugando, ya, weón, te pagamos más, no te vayas. Tenemos ese bueno. El partido estuvo grim, dice el Tomás. Sí, weón. No te voy a mentir, este bocharcha. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Voy por el doble salto. Pero primero quería abrir acá para que se complete el mapa. A ver. Arriba hay un punto guardado. Sí, por ahí no nos vamos a ir. Estuvo Sikum de los Fome y Grim de la Durma que me mandé, es el Grim. Es que el cagón se quería ir y se quiere ir, dice el Fernando. Es que se quiere ir, weón, bueno, siempre la misma mierda con ese culiao. Pero al final no le conviene, weón. Bueno. Tire fine. Creo que volvió chupete suazo, dice el Tomás. El Yoyuba dice, pienso hacer otro dibujito de Among, pero este puede que sí me demore harto y da paz. Oye, pero te quedó re bueno el dibujo, weón. Chico, sí, dice, sí, lo que dijo el niñito. Sí, sí. El Fernando dice, pues la directiva le dijo que tenía que pagar una cláusula. Y se lo cagaron. Así que tiene que esperar un año más. Pero que se haya la chucha, weón. Bueno, ¿sabes qué? Yo de verdad espero ver algún día un Barça sin ese culia del Messi, weón. Sí, yo creo que le echó con mucho las patas. Ay, no pegué ahí. ¿Qué tal el calor de hoy? Yo no sentí tanto calor. Ayer yo lo sentí más caluroso. Y eso es que, mira, yo te lo digo porque yo salí. Yo fui al negocio a comprar hoy día. Y en realidad no está ni caluroso en realidad. Yo creo que está como un día normal en Copiapó. Sí, es un día de calor normal de Copiapó. Sí, Fernando dice, ojito chupete, te mandó manso partida sobre el rodilla. Juan Cerro dice, ¿qué pasa, culoncillo? ¿Qué pasa, Marcelo? Está mal inicio, buena. Con el doble salto puedo ir a la sala del reloj. ¿Y de ahí a dónde iba? Oh, no, perdón. Por cierto, cagó el asunto del 18, se ha dejado online nada más. Sí. Si
nosotros ya nos dimos cuenta. Sí, bueno, sí, eso estábamos hablando hoy día con mi mamá, bueno. Bueno, hoy día corrió cualquier viento culiado, dice el tomate. Sí, sí, bueno. Cuando estábamos cocinando se sentía, bueno. Yo pongo las cervezas online, dice el funcionario. ¿Qué? Hay una sala por acá y no me he fijado. O no me acordaba, ¿no? Abajo. Ahí, ojito. ¿Qué había acá? Había una vida, parece. Una vida máxima, sí. Ya, excelente, bueno. Yo andaba preocupado buscando con repocada vida máxima, bueno. Ah, voy a ir a la biblioteca. Aprovechando que tengo esta vida. Hagamos la cortita, nos vamos a la biblioteca, al toque. El Grim dice, y el pelado ya venció la arma armas morra. No he jugado PC, bueno. De hecho, 23. Llevo días sin jugar PC. ¿Cacharon al weón que pasaba el video del Down a niños por Zoom? No. Oh, qué weón, ¿eh? No, weón, qué chuche. Qué mal, weón. No sé, voy a comprar más pociones nuevas, por si acaso. Adiós. ¿Verdad? Porque ahora vamos a encontrar la referencia de los yoyitos, bueno. Ojito. Rico, dice el chico, sí. Voy a ver, ¿qué mierda? Es que... esta va ya es maldad, weón. Te creo en una reunión así de buenas grandes, pero tampoco esa weá es mandado, weón. Ya hay un donde no hay, weón. Fue de que sí, sigue siendo mandado porque al final estáis colocando una weá. Puta, que ningún weón quiere ver. Exacto. Ojito, dice el tiempo. No puedo parar de ver el Bloodstain, culiado. Es igual a esta weá y me hace sentir que es en la propia de loco. Cuando dice de tomar yo mis clases. El chico sí dice, yo me voy a hacer tareita. Lo dejo de fondo. Bueno. El raro dice, voy a hacerme unos pancitos con atún, pero sin mayo porque no hay. Puta el culio. Ah, señores del chat, han pasado años, dice el Raypen. Buena Raypen, estáis vivo, man. El Tomás dice, había un weón que se metía a clases de niños en Suma Huelo y pasó el video del Taunpo y lo hizo 3 veces. No, wey. Qué mal, weón. Culiao rancio, weón. Ey, Taun, qué buena tura, dice el Tomás. O sea, el tomate. Ya me da weón ahora, weón. Sí. El Fernando dice, psicosil, cagón. Sí, aquí no tengo nada. Pero aquí un teléfono, weón. Bro, dice el tomate. Y ahí una cara enojada, dice el tomate. El rey dice, siempre estoy vivo. Ah, pero los juegos no. Sí. No, mentira, ayer el rey no estaba vivo. La verdad. Acá aquí otra weón encontraba, pero no la acordáis ahí. Ah, no, acá necesito la niebla para pasar. Ya. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Entonces voy a recoger esto y me voy a ir a buscar la... Aquí está, pues, máscara de piedra.
Esto también está en el Bloodstain. ¿En serio? Ese objeto. Su free, dice el. El tomate. A ver. No escuché. Así que diré chatarra a tu abuela. ¿Qué? Una tierra de topo, así una vara sagrada, ¿qué hacía? ¿Está bien? Yo referencia, dice el Royce. Chivo. Me baja la defensa, me sube la inteligencia. Esto es por usar hechizo, weón. Bueno. Sí. A ver, lo vamos a dejar así. ¿Qué te había encontrado? Ah, el arma. Vara sagrada. 28, ojito. Buena, man. Necesitaba un arma buena. Está en el Castlevania moderno. Es rápida. Sí. Ya, me largo de acá. Por la chucha que son molestos estos. Oh, me quieren dejar la ropera. ¿Usarás las magias de los escudos, dice el Reitan? Sí, pues más adelante. A ver. No sé, quiero la pura espada, el arma por excelencia. No, pues, si hay más armas. Si incluso hay algunas que son de cuerpo a cuerpo. Hay una lanza, hay nudillo. Y el pelado huevió a su pana León por andar llorando en Insta. Sí, lo hueé. ¿Y por qué andaba llorando? Que andaba poniendo necesito mejorar una wea así. Llorando, weón. Del compadre, weón. No vayan a mi pana, weón. Ahí podría llegar. Necesito más tiempo para hacer las cosas bien. Ojito, pelado, te perdiste el medio short. ¿Qué dice, weón? Llegué acá sin el poder que necesitabas. Ay, ¿qué poder necesitas? El del salto alto. Salté encima del libro y después hice doble salto para llegar acá arriba. Pero yo también llegué ahí. ¿No? Sí. No, pues tú no tenías la tarjeta nada. Verdad. El pulió con cueva, dice el Raypen. Hizo la gran funeíto, dice el. El tomate. Raúl curió y dijimos que esa cueva en público no. No, eso no tiene nada que ver con el funeíto. Lo que pasa es que el funeíto también es boomer. Sí, pues. Esa es la vez. Pero el Raúl. Pero sí, bueno, siempre lo hace. ¿Y eso cómo lo hacía? ¿Qué cosa? ¿Eso salto lo tenía desde cuándo? Desde que tenía las botas, o sea, el doble salto. Ah, no tenía idea. La verdad es que en el Castlevania Playstation fue. Sí, bueno, no, sí, por eso, pero no me acordaba que era con el doble salto. Mala mía, dice el rato. No, ese es el secreto, dice el Raypen. Calma, voy a ir el corazón. Tengo doble salto, podría ir allá arriba igual. Está bien, persona fan favorito, dice el tomate. Sí, voy a completar ahí arriba primero, bueno. Vamos a la torre del reloj. Aquí está la sala del teletransporte. Arriba ¿de está qué la me vez. Perdí, Sergio Iba? Nada muy interesante, bueno. Tú tranquilo. Está pulento el Moonwalk, dice el tomate. Pulento, ¿no?
El Tomás dice, me acabo de enterar de que los buenos de la manga son los Teletubbies partidos por la mitad. Como culiao weón ahora mangas, weón. Muy bueno, weón. Se guana, weón. Cae en la gran pelado. No, yo caí en la pelado. No estoy seguro si este arma hace daño sagrado, man. Supongo que sí, se llama vara sagrada, pero. Como no dice la. Si te hace daño sagrado, weón. Dicen que cheque la manga salió en 2018, ¿sí? ¿Salió en 2018? ¿En serio? Sí. Estaba leyendo una web, yo siempre pensaba que se lo era Sector. ¿Cómo estaba, chicos? Sí. Pentagrama. ¿Por qué no. Pentagrama? Pentagrama hace un ataque de área. Ah. La escama de dragón en el Final Fantasy XV sirve para hacer mejor, para hacer o mejorar cosas. No para venderlo. Se venden, creo. Pero anda yendo, weón. Averigua lo Google. Si el juego no es muy complicado, weón. 2018, ¿qué? Pero ¿cómo? Dice el tomate. Pero acércate, weón. Que lo ocurrió. Ahí sí. Ojito, no sabía eso, man. Creo que se va a poder llegar con la patada, man, pero más tarde voy a intentarlo. Traductor, vender, dice el rey. Bueno, es que ya ni me acuerdo, weón. Sí, incluso ayer cuando estábamos hablando con el Henry del nuevo Automata, hay weón de las que no me acuerdo. Hice muchas weón, pero no me acuerdo de todas, weón. ¿Llegabais con ese lado, no? Sí, desde ahí llegué. ¿Ahí yo? No, después. Bueno, voy a qué rico este mío de los pelos, dice este pequeño. Ahí llegó el hombre. El bien dice en volar en serie que ves que aparece el juego del 2005 y ya salió este año como respuesta al pobre Fall Guys. No. ¿Y por qué el Fall Guys, weón? Yo no lo encuentro nada parecido. No, que se bueno. Tiene llevado. Me mandé la gran pelada, weón. No, pero yo era con las pociones. Sí, porque yo quería hacer la poción. Yo ahora quería hacer la poción. Ah, confirmó que este weón igual al Bloodstained. No, al revés, el Bloodstained igual a este weón. Uh-huh. Porque el otro weón le dio paja hacer un juego nuevo y dijo, hagamos Symphony de nuevo. ¡Qué bien! ¿En serio? Sí. Es que o sea, al final se toma así, pues sí. Diego, yo lo troll, dice el tomate. Me hace algo para comer. Venga, tío. Dale, dale. Joder, la wea, weón. Ay. Un saludo a las 13 personas que están viendo. Dale, cabrón, por pasarse, weón. Pura, weón, mala mía, va a ser tan yo lo todo, weón. Vamos a tener que andar modo weonado ahora. Yeah.
Bro, sos mafioso. Que el Bloodstain está el Alucard. Hay uno. Hay un mono que es como un Alucard, weón. Puta que soy bueno. Pero. Puta tiene. No tiene ni mérito propio, sigue siendo Alucard, weón. Es que el Bloodstain es más parecido a. Más que el Symphony. El diseño de niveles es parecido al Symphony, pero en sí es más como un Castlevania 3, weón. Es mucho más parecido a un Castlevania 3. En cuanto al tipo de personajes que tenéis, incluso en el Curse of the Moon ocupáis puros personajes que son referencia al Castlevania 3, weón. Que ocupáis a Miriam, que es como el Belmont de ahí. Ocupáis al. Sangetsu se llamaba, creo. Ocupáis a este vampiro trolazo y al viejito que hace magia. Y esas son referencias a este weón del Grant, del. De Saifa. Y de Alucard. Moonwalk, el juego. Manso juego, weón. ¿Qué se le va a hacer, compadre? Oh, buena, llegué, weón. Buena, weón, nos salió. A ver, espérate, ¿qué arma encontré, weón? ¿Viste el remake del Tony Hawk? Weón, sí. Cuando es el precio lo compraré muy caro aún. Así que, don Diego, ¿Castlevania Symphony o Castlevania Bloodstain? El Castlevania Symphony. ¿Qué me había encontrado, weón? Escudo de chamán. Escudo usado en un ritual mágico. Espada de guerra, fácil de usar. Ojito, esto hace más daño. Más rancia. No tiene poderes especiales, pero. Podría ser peor. Podría hacer cero de daño. Como esa espada culiada rancia, roja. Puta la wea. Me llevo con el agua bendita, weón. Puta la wea. Ahí está. ¿Cómo te la wea? Oh, weón. ¿Cacharon la wea en que me convirtieron? Ahí está, ojito. Ahí está. Así podemos avanzar por acá. Moviendo todos esos engranajes bien, se supone que podemos activar esa puerta que está abajo, weón. Y algo había. No me acuerdo qué, pero. Ahí se abrió. Se supone. Creo que eran cuatro más. Sí, ahí está abierto. Excelente, weón. A ver, ¿qué dicen? El que es como el lugar. El weón que reemplaza el culeo que te vende, weón, en el castillo. Y el cuarto donde están iguales. Supongo que aquí hay una espada a distancia con el Bloodstain. Sí. Suena como disparo al 007. ¿Por qué este juego se parece a la serie de Netflix? Porque la serie de Netflix usa como argumento el Castlevania 3. Y otro que no recuerdo el nombre para los maestros forjadores. Ah, ese es del.
de Curse of Darkness, se llamaba, el donde aparece el Hector y el Isaac. Nunca he tenido el tiempo de. Nunca he dado tiempo de jugar esa weá. Algún día lo haré, weón. Es que son de Play 2, pura weón, es que no se ven tan entretenidos como los Castlevania clásicos, weón. Si por eso tampoco le he dado el tiempo. Aunque qué castrosas que son estas cabezas de medusa, weón. Oh. Buen baje Carlita. Aquí tengo el solaco del teñita, weón. Aquí hay una pared oculta. Esta parte estaba llena de hombres pulgas, si no me equivoco. En el Castlevania Rondo Blood son igual de castrosos que las cabezas de medusa, weón. Incluso me atrevería a decir que más, weón. Pide ese bueno. Pero salta, weón. Tres golpes. Ese weón también me puede dejar una espada super buena, pero tendría que farmear y no ando con ganas de farmear esa weá ahora. Hombre, pulga, mi fetiche. Y el plancha fue a comer algo. Ahí volvió a aparecer. ¿Hostia? Vamos a matarlo. Mira, subía de nivel. Qué mejor. Ay, hombre, pulga de mierda, weón. Es como esa gente que tiene fetiches con los enanos, weón. Esa weá ahí es extrañísima, weón. Lo peor es que no es poca la gente que tiene ese fetiche, weón. No es que esté jugando el funadito, pero. Al final el pote es suyo, pero. No sé, weón. No vacilo esa weá. Bueno, y ahora que he jugado el rondo por completo y me lo he pasado, weón, toda esta weá son escenas del rondo flot, weón. Lo cual me gusta harto, weón. Me gusta harto que sean tan autorreferente, weón. Bueno, es que igual esta es la continuación directa, weón, así que. Este cuarto igual está ahí, la torre del reloj también está igual en el rondo. Un volado después me mando un stream del rondo cuando lo sepa jugar bien, weón, porque todavía me falta habilidad en ese juego. Aparte que es más difícil que la chucha, weón. Igual que me arriesga el sonido, voy a ver estos monos, weón. Y aquí encontramos una armadura que nos gelea si caminamos, si no me equivoco. Ojito el Rubén, que es Rubén. El peleado creo que le dio el convite con sus panas. ¿Cómo sus panas? Ojito el Rubén, Danaco, enanas. No conocemos a un manjari. No, cabrón, por favor, weón. No le digan que sí, ese tipo de fetiche, weón. No llego. A ver. En todo caso, este cuarto está disminuido en tamaño en comparación con el del Rondo Blood, weón. Igual pues en el Rondo Blood, esta escena, esta parte tiene marcado con qué arma puede ser tirada esas paredes. Acá la puede hacer tirada con cualquiera. Y ahora viene la pelea contra un jefe.
Aquí se encontraba a Chao. Muy culiado brígido. Sí, weón. ¿Qué hagas en el rondo? ¿Era el mismo castillo? Sí, po. O sea, es casi igual. No es que sea 100% igual. Pero es muy parecido, weón. Hay escenas que se han mantenido iguales. Porque se supone que han pasado solamente 5 años desde el rondo. Ya, mira, si nosotros avanzamos por acá, cuidado, no sé si el Raúl acá estaba, pero si nosotros avanzamos normalmente por acá, llegamos al final falso de este juego. ¿Qué me dijeron? 28, 33, ojito. ¿Qué me está diciendo? Ah, que por el camino que está por ahí podemos llegar a pelear contra el jefe de esto, bueno. Pero para llegar ahí creo que necesitamos las botas de salto alto y el murciélago. ¡Qué bien! Ahí por el pelado, ¿qué estoy comiendo? Pan. Che, el manso pan, pues, weón. ¿Nunca te hiciste? Un pan. Pero, para mí todo bien. Te dejé el otro ahí. Ya. Sí, estamos acá. Este va, no puedo bajar por acá, sí. ¿Qué leíste? Hasta el bra. ¿Final falso como Bloodstained? Sí. Pero ese bueno era como una poción. No importa. Tengo como 1000. Ahora, ¿a dónde tengo que ir, pelado? ¿Ven? Ah, sala del reloj, ¿verdad? Bajito. Pues me da más falta que la chica por esta zona, ¿vale? Por falta que me va a andar un truñaco. Vale, vale. Estuvo muy buena la doble chori, dice el Fernando. Sí. Voy por este camino porque me sale más corto. Voy a llegar ahí arriba. Igual tengo buen daño, así que me voy a costar más. ¿Qué más estoy usando? Esa va de estrella. Es que no tengo la que dejaron a ti, pues pelado. Estuvo jugando el Symphony y le dejaron una espada más buena que la chucha al inicio, weón. No digo yo si el pelado es muy huevo, weón. Y huevo. Y muy bueno. Oye, esto, ¿eh? ¿Por qué está roto, no? Tomás dice, weón, vi un video de un weón que estaba con unos pollitos. El weón se levanta y se le cae el celular arriba de uno. ¿Y ese weón lo mató? ¿Supongo? Sí, vamos. ¿Qué le dejaron, dice el resto? La espada de hielo, la Morkmill.
¿Ese agua cuánto hacía? ¿45? No. ¿Cuánto? 30 y tanto. Ah, verdad, porque está como el equivalente de esto, pero que a ti te la dejaron al inicio, pues bueno. Es como si en el Dark Souls te hubieran dejado la espada de caballero negro, weón. Es casi igual. No, las muñecas sexuales, weón. Va a llegar el Henry ya nomás con su fetiche culiao. Esa muñeca System. Ya, se supone que ahora podemos ir a la parte alta. No he ido a las catacumbas todavía, ¿eh? ¿Cómo he llegado a las catacumbas? ¿Por qué bajarte? ¿Por qué camino? ¿Te falta? Ahí abajo, ¿no? Cierto. Ah, ya me acordé por dónde, por la parte donde va el buen que tira el barril. Uh-huh. Cierto, cierto. Pero mientras vamos a explorar el lado que tú exploraste el otro día. No, no quiero. ¿Por qué no? Puta la wea. Qué bueno que soy. Ya, al menos tenemos 200 de vida, bueno. Qué bueno este tema. Bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, con la weá de la música del Castlevania, del Symphony en específico, es una de esas weas que digo, bueno, habría sido más bacán si es que hubiese jugado más chico, weón. Cuando de verdad estaba en el Play 1, weón. No haberlo jugado tan después. Messi culiao, hasta en el Castlevania, culiao opulento. No entendí. Yo tampoco. Espada ancha. ¿Qué me daba la espada ancha? O sea que hace menos daño. ¿Vas a la catacumba si terminas el juego? Bueno, la mitad. Más o menos. Es que tengo que buscar los otros objetos para... ¿Cómo se llama este? Esos esqueletos me recuerdan a los cuellos. Sí. No es disléxico con los límites, Messi culiao está hasta en el Castlevania. ¿Ya? Yeah. Culiao opulento. Oiga, aguanta esta wea. Hasta que se murió, weón. Castlevania se inspiró en los yoyos. ¿Sí, bo? Nunca ha sido... algo oculto, no, claro, nunca se negó, weón. Por acá no era. A ver que madre esta weá de nuevo. Chau, 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 chau. No, no me sirve el sabor, bro. Acá encuentro para guardar, creo. Uh-huh. Ah, no, mentira. Aquí oh, es donde yo no exploré. Aquí el nuevo tema, igual, weón. Pero no cachó de talla, maricón. Es que al Messi, pues, Messi culiao le dicen pulga. Ah, yo no estaba viendo entonces. Ahí estaba el... Sí, el del murciélago. Mm. Pero parece que necesitáis la niebla, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Es mi idea o el sonido del ataque recuerda un poco el Metal Slug? ¿Por qué? Sí.
Pero ya te está guardo, dice el Reaper. No. ¿Qué suena de vida, por favor? Toma. No es que este pan, weón, es... No está malo, pero... Tiene mucha mica, weón. Qué pulento este tema, weón. Voy a seguir diciéndolo. Ya, aquí abrimos ya esta zona. Y conectamos lo que necesitábamos hacer. Ahí, la pistola. ¿Pistola? Mm. Es mala, ¿verdad? Sí. YouTube reculió, censura todo. Mándame el mensaje privado, Marcelo. Sí. Ah, bien, weón. Claro, bueno, manden el mensaje ahí al pelado, si no, no se les puede leer. Caray, pelado, eres un erudito. Protege de este bumerillo. Pistolas con el Bloodstain. Ya, ya, Raúl, sí, con el Bloodstain. Eructito, sí. El rato. Casi le digo Raven, man. Bueno, me sorprende que este haga tan buen DPS. ¿Cuántos juegos de esta wea hay? Caleta. Hay caleta. Bueno, hay caleta que está el barrio. Aquí voy a otro punto guardado. Bueno, lo iba a guardar acá. ¿Por qué guardáis en todos lados, tío? Porque... Sí, para no perder la experiencia que gano matando monstruos, pues. Escribí eructito y me lo censuró. Sí. A lo mejor te equivocaste y escribiste erectito, weón. Puta, en bola así, weón. Puta, el cuchillo, Julio, que es malo, weón. Ah, pero cuando jugáis con Richter, el cuchillo, Julio, es lo más brígido que hay. ¿Ya están enredados como los Metal Gear? No, no, es que habla de los Castlevania, pues. Sí, pero eso, tecnología no, man. Pero no están enredados. Ya se lo chupó el diablo. Déjame tu espada. Opa, ¿eh? Es que pueden dejarte una espada buena. Os quito la capa. La capa de sangre. Está mal, Scrotty, dice el Renato. Sí. El tomate dice espada, como en Dark Souls. Hunter no dice el erectito, qué buen nombre. El Seba el erectito, pues. El Rey Pan dice la cronología no es tanto, pero Metal Gear es fome, ¿sí? Fue de mañana, no sé, no me gusta el Metal Gear, más bueno. No voy a justificar, solo no me gustan, weón. Y esa espada es como... Sería una representación también de la otra espada, que de la espada de Alucard, digo. ¿Cuál? ¿Que es en la serie? Sí, no, que sea... No lo sé, weón. No te sabría decir si sí o si no, weón. Ah, voy a tener que pasar por acá, sí o sí. ¿Esta no funciona acá? No, tengo que ir a abrirlo. Ah, sí. Es el rifle.
Pirri, penculiao, weón. Porque ahora todo el mundo quiere hablar como el Cheche, weón. De verdad les parece tan gracioso. Imbéciles. Sí. ¿No se está abajo? No, ahora voy a explorar, weón. Sí. No, la puta madre, dice el Marcelo. Oye, Marcelo, con un día de esto deberíamos mandarnos un live de Tekken, weón. Ahí armó su sala, weón. Sí. Y jugamos, todo piola. El Raypen dice, ¿por qué lo hicieron popular? Dice el Raypen. El Tomo dice, ¿cómo pueden correr esos caballos si no tienen patas traseras? Las patas delante también se mueven, pues weón. Tú, el pelado, no es la forma. ¿Qué dice tú, weón? Oh, la Shield Rod. ¿Qué pongo de guatas envidioso? ¿Ojito? Dice el ¿Un live de cómo se la vuela? No, pues si el Marcelo juega casi el nivel mío, weón. Yuyuy, Tekken, dice el concern. Marcelo. ¿Qué es la shield rod? Esa se combina con un escudo y voy a activar poderes especiales, weón. Hace menos daño. Pero. Con un escudo podí ver qué voy a hacer. Ah, y podí recoger los objetos que estaban en la torre del reloj. Con el salto encima de un enemigo. ¿Te acordás que habían tres objetos? El escudo es. Te dije. No, pero es que lo hice ahora, po. Cuando no estaba ahí cocinando. Cocinando. Qué roto este. Ahí está, mira. ¿Te dio plata? Ojito, me sube la inteligencia. Esta tiene peor DPS, pero. A ver, combinémoslas con otro escudo, pues bueno. A ver. Porque varía por escudo. El escudo de caballero, ¿no? A ver. Defensa. Ojito. ¿Es temporal? Sí, es temporal. A ver. ¿Qué otro escudo tengo? ¿Qué onda tu personaje? Instagram de la minita. Si se pone YouTube. Bruh. A ver. Y con el de güero. ¡Sí! Ojito, trofeo. Defensa. ¿Qué le voy a? El otro por alguna razón te dio plata, weón. El escudo, chaval. Ya, pero esto no lo voy a usar. Este solo lo vamos a usar cuando tengamos el escudo de Alucard. El Raypen dice, consigue el escudo familiar y eres invencible. Sí. Es que, bueno, esa combinación está hecha para matar al jefe más difícil. ¿Cuál? Calma. Tengo la ropera. No guardo cómo era el poder de este. Choryuken. Ahí está, sí, Choryuken. Vamos a probarla. Igual la vaca, dice el Tomás. ¿Ojito? Ah, pero no. Oh, podría quedarme con esto un rato. ¿No te gasta más? No, la habilidad del arma. Vale. Mira, aquí hay un sepulturero. ¿Un mexicano? Un té verde, sí. Entonces se dice, no, Funadito, si lo haces mirar tan fuerte que todos ven a guiarme. Funadito, no. ¡Oh! Oye, que aguanta este weón. Ah, me bajó el daño, parece, espera. Sí, po. Es que ya no tengo el efecto. Claro. Recién tenía 49 de daño. Qué weá que se toma. ¿Cómo voy con el mapa? Ya, voy a ir a guardar, voy a
buscar por dónde esta basura. Qué hueá, dice el Tomás. ¿Por qué? ¿Qué hueá? ¿Qué le pasó, güey? Espada buena, que hay otra más rota, dice el rey. Sí. Sí, güey, ahora que son más brígidas, pues. Pero esa hueá depende mucho del, de la suerte, güey, del drop. Y eso no me gusta, güey. Ah, todo esto, y llegan, pero estábamos viendo un video del Demon Souls, pasándolo con nivel 1. Y bueno, es una hueá re rota, güey. Muy rota, weón. Es por allá. Ojito, tarjeta de biblioteca. Algo me están diciendo. Pero el Diego entiende indirecta. Ahí está Richter. ¿En serio? Sí. Servants, come forth from the gates of hell. Your blood, the scent of your blood. You're a Belmont. Attack. Rid my castle of this pest. Sigamos leyendo el comentario. ¿Eso fue todo? Sí. A Belmont for certain. So he says he's the lord of this castle. El coliseo de Hollow Knight. El más río de los Belmont. Chivo. El real dice: "Be gone, monster." Me habría gustado que le hubieran dejado el sprite que le tienen para este juego al Richter. Para esta wea. ¿Con cuál es la niebla? Ah, tengo que activarla, pero... Forma de forma niebla. Forma de niebla, está activado. Abajo y el botón de transformación. ¿Cómo se hace en esta versión? Qué raro, weón. ¿Y si desactivas el low? Claro, a ver. Va. ¿Cómo es? A ver si los dos al mismo tiempo. L2 o R2, dice el Raven. No, es que esta versión es de PSP por Raven y en la PSP no hay L2 o R2, pues. Voy a tener que esperar a que se me recargue la magia. Tenemos la forma de niebla. Podemos pasar... Puta, por casi todos estos lados, ¿eh? What? Qué raro, dice el Raper. Qué bueno que soy. A ver. Ah, pero voy a ocupar una tarjeta de biblioteca, bueno. Para irme de este va luego. Aparte me quedan pocas pociones, bueno. Va a ser la tarjeta de biblioteca esta weón. Al weón que pasaba los videos del town lo hackeó la grasa. No wey. Pero como wey. Young Master Alucard, how may I serve? How about this? Thank you. Thank you. Esta weón no voy a comprar nada más. Cómete un buen pollo de pared nomás, total no te cae mal. Necesito averiguar cómo hago esta weá para mantener la magia. No, ah.
No, 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 verdad que eso es un power up para moverte después cuando estés como niebla. ¿En serio? Sí. Así que yo cacho que ahora vamos a ir a las catacumbas, weón. O podríamos ir a explorar la zona esa donde tenés que pasar como niebla acá abajo. Al bibliotecario le igual le cambiar la voz, sí, pero lo dijimos en el. Sí, el Raypen estaba. Sí. Más buen que te hackeé la gracia y dicen tómate. Puta, sí, weón. Espérate, por acá creo que está la forma de murciélago, weón. Ah, no, es para el otro lado, para la izquierda. Puta, weón, yo todavía no sé cómo funcionarán esos weones para supuestamente hackear toda esta weón. Sí, me dejaron otra ropera. Los hacks nunca resultan ser hacks como tal. No, pues bueno. Es que, bueno, eso es lo otro. La gente no comprende lo que es ser un hacker, weón. Bueno. Que al final está muy manoseado el término, weón. Bueno. Yo soy hacker profesional, uso Lucky Patcher. ¿Cómo es el audio pelado? El del... Yo le cambié la contraseña. ¡Guajaja! Ah, cierto, soy el PGS. Chíngatelo. Es que te gusta volar, güey. Ahí me cago. Ay, bueno. Tío, sí, una bomba, ¿sí? No podía. Donde me llegan todos los... Toda esta weá. Bueno, ahí te lo pité. Quizá le pasaron un link de gordito y se puso tontillo y entró y vino a salir. Bueno, puede ser, bueno. Espérate. No, no hay nada. Ya había revisado ahí, pero... ¿Y ahí? Me gusta la forma de murciélago. Ahí está, pues. R1 para transformarse en murciélago, L1 para transformarse en lobo y L1 y R1 al mismo tiempo. La niebla. La niebla. Mira tú. Yo lo diría. ¡Ah! Bueno, ahí son flojos los de Konami, no hubieran hecho un port del de Play, uno mejor esta vez. Sí. Pero aquí le vamos a hacer, ¿no? Estos curas de Konami no quieren ninguna de sus franquicias fuera del pachinko. ¿Qué otro juego tiene Konami? Silent Hill. ¿Un juego vivo? Ninguno vivo, aparte del PES. ¿El PES es de Konami? Uh-huh. Eso sí, que es otra onda, dice el console. Cuando se leí de Dragon City. ¿Qué esa wea, güey? Juego culiado de Facebook, weón. ¿Qué? La wea. Por acá no era escudo de fe, bueno. Ah,
¿De qué era esa weá pelada al final? Se me olvidó. Ah, el planta versus zombie. Con ahí muertito, dice el rey. Sí, weón. Bueno, yo no la destino, weón. Algún día volverán. Nada, mentira. No, estos buenos no vuelven. Lo que sí me da lata es que por último vendan las cagas de IP que tienen, weón. O no, ni siquiera venderla, weón. Sino que los weones así como que, no sé, weón, arrienden su cagada de licencia y digan, ya, mira, tenía esta licencia, voy a hacer juegos con esta weá durante este periodo de tiempo. La gente será feliz. Sí. Con ese espejo, un nudillo de joyas. A ver. Lo estaba para resistir piedras. Qué va. Malla de hielo, ¿verdad? Que te saqué la malla de hielo igual. Y el peto de oro. Que vendan los derechos de Castlevania a Insomniac Games. ¿A Insomniac? ¿Por qué Insomniac? Claro, weón, ¿por qué? Casi la cago, weón. ¿Se la venden a Bandai? No. ¿A Namco? Es que Nintendo es yo creo uno de esos weones que podría hacer el juego como los que hacía Konami antes, weón. ¿O a Square? No, Square no. No. O alguien que haga una wea buena, dice el Raiden. Aquí debe estar el casco. El casco. Ah, no, el nudillo con joyas, weón. Esa era la wea. Ah, pero me baja el daño. La Platinum Games, dice el Raiden. No, weón. Es que, por ejemplo, From Software sería uno de esos que sabría hacer un buen Castlevania. Sí. Porque, weón, Bloodborne es el mejor Castlevania. Castlevania 3D. Ya, vamos a mirar a Rockstar, el más viejo, Rockstar, culiao, que weón saben hacer aparte de esos juegos, culiao, donde tenés que matar a puta. Y otro barato. Y dispararle a negro. Yo, nigga. A rayos, dice el Tomás. Rayos, pues, esos curiosos. ¿Verdad que esos buenos iban a sacar más juegos, pues? ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Pero basado haciendo el universo de LOL, pues van a sacar. El Valorant es un juego de ellos. Van a sacar un juego de pelea también. Van a sacar un juego de cartas. Bueno, yo no sé, no me convence que esto fuera un juego de pelea, bro. Que este estudio culeado, a pesar de que lo compró China, es un estudio americano, weón. O muy, no americano, es occidental en todo su sentido. Es muy occidental. Y igual los juegos de pelea occidentales son pésimos. Excepción es Que aún así, weón, el Killer Instinct es como un... No sé, weón. No sé, como fanático del género no me convence tanto Killer Instinct como juego de pelea, weón. Es un juego entretenido y todo, pero no... Ah, no, es que yo, verdad, no lo podía ver a nivel competitivo, weón. Me faltó explorar ahí abajo, digo. Ya lo hice. Abajo, pero...
Si tengo que ir para allá ahora a ver el tema del... ¿Las caracolas? La cascada primero, para activar la hueá de la bomba. Juego de cartas, ya está, dice el tomate. ¿Este? O sea, yo no manejo tanta información ahí, compadre. Yo no consumo nada de rayos. Podría ir a esta gente que está abajo. Calma. ¿Verdad? Pues acá abajo hay una pelea contra un sucubo. ¿En serio? Sí. Y creo que acá me dan las botas de salto alto. Creo que son parte de Team Studio. Team Hoyuelos, dice el rey. Roblox Corporation, date inicio. La Claymore. La Claymore, weón. 25. Ah, no me gusta. Como ataca. Muy lenta. Sí. Tiene ataque en esto, cae igual. Están llorando los perros, weón. Se viene otro temblor, dice el concejal. Ojalá esos perros funcionaran como los de acá, weón. Sí. Sea, ojalá los perros de acá funcionaran como los tuyos, weón. Que lloran para los temblores. Claro, esto lloran por cualquier cosa, menos por los temblores. No, los temblores bien tranquilos, weón. Puta, pensáis que me voy a caer con el otro, hace más DPS, weón. Es que, es de dos manos, no me había fijado. Qué bueno. Ah, el nombre de los looks se... O sea, viene de parte de Team Studios, al parecer. No los cacho, no cacho ese estudio, weón. ¿Ticket de comida? Sí. ¿Otro ticket de comida? Sí, son puros tickets de comida. ¿Por qué? Y la piedra lunar. Los tickets de comida te dan una comida al azar. Bye. Ya, aquí viene el jefe. Oye, acá están llevando los perros, ¿no? Pero viene el fuego. Escucho. Mira. ¿Qué? Pero ojito, Team Studios es piola, dice el Tomás. Tomás no, dice vacilo. Albion Online. ¿Y esta weá? Oh. Alucard, is that you? I'm coming, mother. I'll save you. No, Alucard! Stay away! Mother! It's all right. If my death can save others, I gladly surrender my life. No! I won't let this happen! It's too late. Just stay with me. Hear my last words to you. Yes, Mother. Humans. You cannot live with them. You can only hate them. Do them harm. What? Theirs is such a hard lot. Release them from their pain. Begin with the ones who killed me. No, it wasn't like this. Alucard, what's wrong? My mother never said such a thing. What do you mean? I am your mother. Do as I say. Release them. Kill them. No, you are not my mother. What kind of demon are you? Tranquilo, si no lo estoy leyendo. Strong enough to break my spell, I like that. You deserve worse than death for this, demon. Then give it to me, little boy. Don't be shy. Continúo leyendo entonces. Los tickets también te pueden darte verde, dice el rey. Team Studio suena como una Warner Bros.
Los sí, weón, sí, bueno, sí. Por eso digo que no, no me suena para nada esto, weón. Digo, aquí está Rick. I'm coming, mother, dice el Rick. O sea, el Renato. No, no, buen Renato, ¿por qué, weón? No, dice el Tomás. Tomás dice, es una escena BDSM. El Rick me dice, no, es cierto. Lo que te digo no es cierto. Petardo, dice el. El Tomás. Rico, dice el Renato. Me prendí, dice el Tomás. That strength, that beauty. You really are the son of Lord Dracula. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Wait! I beg of you! ¿No, ¿No han visto Morrigan? Dice el Rey. No. Anillo de oro. Ya, este es uno de los objetos que necesitamos para sacar el final verdadero. No sé, esta parte era opcional. Sí. Reitero, me tardo, dice el tomate. Van a ser las 12. ¿Quieren que pare o quieren que siga? Va bien ya. Ah, ya me acordé cómo era el Soul Steel. ¿Cómo era? Era atrás, adelante, atrás y una U. Era adelante, atrás, adelante y una U hacia adelante. Tin, tin, tin. A ver. ¿El otro era de plata? Dice el Raipen. Sí. Siga, 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 dice el Renato. Tu cuerpo, tu decisión, dice el Tomás. Un rato más, por si tiembla. A ver, hechizo. Yo lo hice. Roba alma, es atrás, adelante, atrás, una U hacia atrás, adelante cuadrado. ¿Y qué hace eso? Roba vida de los enemigos. ¿Mientras les pegas o mientras...? No, le robas vida. Ah, mira. Vamos a las catacumbas entonces. Es interesante cómo las catacumbas. Como las catacumbas. A pesar de que, bueno, Castlevania era un juego de terror, la parte de las catacumbas también, pues, solo por su soundtrack te indica que quiere dar, hacerte sentir miedo, bueno, o incomodidad. Eso es cierto. Aparte la ambientación, porque claro, tú de toda esta wea te esperáis algo casi medieval, pero cuando vayas a las catacumbas... Una guata totalmente diferente. Claro, weón. Dijo, oh, hey, dice el. ¡Qué bueno, Marcelo! El tomate dice, el Torque es un acto antifascista, ¿sabes? Chivo. El tomate dice, ojito el Bloodsteel con el Bloodstain. Ah, ya. Yeah. El Renato dice, Don Diego, se ha escapado, tú no sabes lo que ha amado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Para ayer. El tomate. ¿Qué pasó? El tomate. ¿Qué ve? Dice el tomate. En sí, Renato. ¿Cosa es esa? Dice el rey. Un sapo, dice el tomate. Sí. Acá tengo que venir. ¿Cuál es tu estado culiado, weón? En el Rondo Blood son más difíciles todavía esta mierda, weón. Quedó, dice el Tomás. No, pero. No, pero este, ¿por qué Alucard dice? Oh, sí. ¿Qué? ¿Por qué malas al pelado, Diego? Porque es necesario, es justo y necesario. Este es el escudo de Heraldo. Calma, voy a sacar el objeto que está acá abajo.
Que igual le había dado como un lagazo al Play, man. Sí. Para que no deje descendencia, dice el resto. Sí. La vea tranquilo, dice el Tomás. Qué bueno que soy. Ah, pero tengo que venir por el otro lado, es la verdad. Puerto sapo, weón. Venga para acá nomás, compadre. 14 pinos, dice el Tomate. Sí. Tírame la hueá ahora, po. Julio, ahí sí. ¿Joaquita? ¿Qué mejor? ¿Banana? No, un plátano. Pozo abandonado de la catacumba. Es la mía, dice el sí. Funadito dice ejército de muñeco de Drácula igual ranas. Puta, bueno, son de los enemigos más difíciles de matar. La verdad es que sí. Aquí llegamos a la parte de las catacumbas. Pues este tema es como extraño, bueno. Es súper ambiental, pero está hecho para generar incomodidad, bueno. Pero vamos a ir a pelear contra un jefe y después vamos a continuar esperando a esta zona, weón. Uno de vida, ronas, culiar. Sí, weón. Bueno. Igual que el hombre pulpo, ¿no? Sí, weón. Sí, el cancerbero. El cancerbero. Me convierto en un criminal, pero ya no creo a nadie, a menos que me convierta en un muerto. Y venga a mi hermano como le cura a mi padre. Oh, pero qué incómodo me siento. ¡Ya basta! Sí. Qué guay cancerbero. Sí, sí, me falta el aire, dice el Tomás. Caviar, huélido, droga. Dice el Renato. Ahí cayó el bro del cancerbero, dice el Tomás. ¿Cómo me equipaba el familiar? Ah, en... ¿En hechizos? No, en reliquia. Alma del murciélago. Pergamino de hada. Tarjeta de hada. ¿Y qué hace el hada? Si tengo... Ah, hablo. Es que la buena te puede quitar los estados alterados si tenía objetos. Ella te ocupa los objetos cuando los necesites. Ah, que... Oye, mira eso de arriba. No sé cómo se llega ahí, man. Qué raro. Supongo que es con esto. A ver. No. Sí, golpe, aguanta caleta. Hoy voy a convertirme en un tórax. Qué tarda, dice el Tomate. Una team. No sé si en esta versión funcionará la weá de quedarte quieto y que la buena cante. Aquí está la tarjeta del demonio, weá. Es otro familiar. No, pero me voy a quedar con la da, weón. Ay.
Ya, este weón me lleva al teletransporte, ¿cierto? Supongo que sí. Sí. Y todavía no son ni las 12, weón, y pensé que me había pasado más tiempo. En el Bloodstained, si te pones en un piano con la versión velada del juego, canta y te dan el logro. Shiitake. Parte culia buena, dice el... dice el rey. Cuchillo de combate. Ese va a tener un alcance de mierda. Sí, la verdad es que sí. Por acá no era. Ya, vamos a matar al jefe de esta zona y lo vamos a dejar hasta acá. Anda, matar a Molinete un poco más. Es que eso, a eso venimos. Ah, caray, tampoco me sabía eso. Yo tampoco. ¿Qué hace la tierra abajo de gato? No lo sé. Me baja la defensa, pero me sube la inteligencia. Y te la sube. Ah, pero la tierra sí, toma. Sí, eso no sube más. Espérate, ¿qué hacía esa? Restaura PS por daño de veneno. ¿Por daño a gato? What? Ah, es que acá hay un enemigo que si lo matáis se convierte en gato y se va corriendo y te hace daño. Bueno, en serio, un daño gato esa wea. Oh, la wea estúpida. La wea daño especial, weón. Mata al lobo, sí, dice el tomate. El rey pues dice, ah, caray, ¿a quién matará? Tú tranquilo. El daño gato. Daño gato. ¿Qué enemigo se convierte en ese? Son una bruja. Ah, ya. Que creo que salen en el castillo invertido. ¿Ostinito? Pero en esta zona. No, digo que estaba corriendo. ¿Un daño cuca? Sí. Aquí están los mexicanos. ¿Aquí está? El ojo del gato, qué buena serie, yo siento más. Que se echa, pero es un mono. Sí, bueno. Pero no hacen mucho daño. Este bueno también creo que tiene una probabilidad de dejarte un arma buena, weón. El ojo del tigre, tan, dice el regalo. Sí. Mata a Sid Meier, dice el tomate. No, cuca del mal, dice el Raven. Oh, está en caleta. Ah, podría haber llegado acá arriba. Pero tenía el murciélago. Sí, verdad. Máscara de baile. ¿Qué hace la máscara de baile? Te aumentaba el... nada. Vaya, te bajaba todo en realidad. Buena. Bro, entonces dice caballero disco, le falta el afro y los zapatos altos. Ahí está la marca de hielo, esta es la que le habían dejado al pelado, ¿no? O la tuya, no, la tuya era otra. La mía era, a ver. Es que la tuya era de hielo, pero se llamaba de otra forma. Marca de hielo. Ah, ya. Yeah. A ver, ¿cómo? Hace lo mismo, me la quedo. ¿O no? A ver, espérate. No, es que la otra ataca más rápido. Abajo, adelante. Sí, bueno, así está. Ah, me quedo con esa. Hace el mismo daño y esta ataca más rápido. A mí no me dieron esa arma cuando fui. No, tú no entraste ahí. Ahí. Mala mía. Ah, entonces tan avanzado. O sea. Tan. No, es simple, güey.
Están al principio de otro día. Madre pesado, weón. Como dije, esta weá se ve súper diferente a lo que tú esperabas de Castlevania, weón. Sí. Puta concha, madre. Eso es lo único malo, weón, que nunca he entendido por qué los enemigos siempre tienen que hacer tanto knockback cuando te pegan, weón. En los Castlevania, en general. Eso para mí se siente como dificultad artificial, weón. Pues sí. Armadura caminar. Esta creo que me aumenta la armadura dependiendo de cuánto tengo descubierto del mapa. Sí. Bueno, me la sube harto. Estoy en 20 de armadura ya. ¿En serio está bien? Sí, weón. Sí, creo que es de las mejores del juego esta vez. Tiene pinta. Ah, ya me acuerdo dónde está el anillo de plata. Pero eso lo vamos a hacer para el siguiente. Pero, ahora vamos a matar al jefe. Es que necesitaba el anillo de plata para ir a matar a Richter. Tengo el de oro y necesito el de plata. Ah, vale. Aquí viene el jefe. ¿Te llevaste poción? Sí. ¿Vete? Pero están desnudos. Es el Richter, es buena gente, dice el Richter. ¿Eso lo sigue a subir en ley? No. ¿Qué estafa? Qué buen jefe, una pila de cadáveres. Tú eres fe. No, pero me recupero toda la vida. Ah, pues sí. Ya no soporto las tareas, soy chavo gatito, dice Henry. No, pero Henry. Mejor mira, ven a ver los potos de estos buenos muertos. Sí, sí. Este es el destino de los petos. Salvemos los dos vidas, dice Henry. Pensé que era mejor esa magia, bueno. O sea, sí, podría avanzar más. Sí, pues, podría mejorarla. O podría tirarla después como el Drácula. ¿La voy a mejorar? Ocupándola o subiendo inteligencia, creo que era. Ah, entonces creo que yo la mejoré. Porque yo sí me podía mover. Ah, pues que yo sí me puedo mover, pues. Le vida al jefe, dice el... Nada, aquí se me ha quitado mucho, weón. Estoy puro boyando, ¿no? Este videojuego del diablo, ¿viste todo? Chuches. Ese tuyo parece como... Tiene 15 un jefe de raíz, pero... Pero el green se queda dormido. Joder, el green, weón. El rey también dice...
Pero si con esa mezcla te puedes mover incluso en nuestra bola de juego más grande, es chingona. Chivo. Como el Drácula. ¡Ay no! ¡Rusher Blaster! El rey. Al final lo paja es hacer esto. A ver, calma, voy a sacar un objeto, weón. Ah, adelante, voy a ocupar una poción. A ver. Pentagrama. Listo. Caray. Puntillo, dice el Raven. Aquí está la espada que es poderosa contra lo sagrado, creo. Sí. Nada, que pro player, dice el Tomás. La Morgme. Esta era. Fuerte versus sagrado. ¿Qué poder tenía? Ninguno parece. ¿Ese? ¿Ah? ¿Ese? ¿No? ¿Qué Ryuken? Yo lo intenté. Intenté todas las combinaciones. Voy a cambiar. Esto va a ser más. Creo que el jefe que viene ahora me va a servir esa espada, weón. Orlock. O no me acuerdo cómo se llama, weón. Será algo así. Era un corte de estrellante. O era otra. Hay otra que así. Voy a matar al... Mira, me llegó, me dejó la malla de fuego. La cuellita. Fuerte contra ataques de fuego. Ah, pensé que lo absorbía. Bueno. Pero no, ¿viste la defensa que te da? Sí, me baja. Ya. Bueno. Yeah. Vamos a guardar, lo vamos a dejar hasta acá. Estuvo entrete, tenía ganas de jugar el Symphony. Y más en esta hora, bueno, no me gusta mucho jugarlo en la tarde, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que ya cabros, se me cuidan, que estén bien. En volada durante la semana haga otro stream, voy a continuar con Dark Souls. Voy a ir a matar a Windolin. Y vamos a continuar con el DLC. Muchas gracias por pasarte, cabrón. Nos vemos.